En la presentación del Plan de Seguridad de las Fuerzas Armadas, la Gobernación de Santa Cruz reiteró su compromiso de trabajar de forma coordinada para ejecutar obras y proyectos que garanticen con éxito la organización de la cumbre G77 más China, con una inversión total de más de 120 millones de bolivianos. Así es, se está trabajando en una coordinación. El gobierno departamental en todo momento ha mostrado su predisposición y su apoyo total en todas las actividades que se están organizando para un fin en común, para tanto para nuestro departamento como para el país, y de esta forma estamos trabajando, también coordinando con el ejército en esta oportunidad, que hemos tenido reuniones previas, charlando y tomando en cuenta varios criterios acerca de la inseguridad que estamos viviendo, y todas estas acciones son muy bienvenidas para poder trabajar con la inseguridad. Asimismo, hasta la fecha, se ha dotado de combustible para el patrullaje de la policía y se tiene en proceso la adquisición de un equipo de comunicación, además de todo lo relacionado al sistema de salud, prevención y emergencias en todo el departamento. Bueno, dentro de lo que es el G77, específicamente en seguridad ciudadana, estamos brindando la dotación de combustible para la policía departamental. Estamos adquiriendo un sistema de comunicación de última tecnología de casi 30 millones de bolivianos para poder dotar tanto a la policía departamental como a su vez también todo lo que es el sistema de salud y de prevención y de emergencia dentro de lo que es el G77, y que luego obviamente va a brindar el mismo servicio departamentalmente. Y en ese sentido, a su vez también apoyando todo lo que es la construcción y las obras que se están llevando adelante a nivel municipal para brindar y de esta manera dotar a Santa Cruz de la Sierra proyectos y obras que beneficien y embellecen nuestra ciudad.